¿Cómo estás? Bien, profesor. Está siendo grabada. ¿Qué es eso? Qué barbaridad. Ah, no entiendo. Liliana, ¿cómo estás? Liliana me está, señorita Rosales, señorita Liliana me está mensajeando por el chat, me está diciendo, profe, cállese que estoy en comunicación con mi enamorado por el Face. Sí. Señorita Rosales. Yo no entiendo esta gente. ¿Y en el examen? Ay, señor, señor. Allá está, ¿cómo estás? Trilce, ¿estás ahí? Claudia, Jan, Erika, Yamila, ¿estás ahí? Creo que están durmiendo. Que en la tarde se duerme? ¡Qué barbaridad! Estos parecen gatos, oye. ¡Ay, no entiendo! Señorita Rosales Cris me está escribiendo al chat. Profe, estoy viendo mi novela con mi abuelito, dice su novela, está viendo, dice. Imagínate. Yo no entiendo. La señorita Stephanie dice que está menos hermanito, dice, en el baño. Muy bien. Ojalá que se rompe el papel. Ay, no entiendo. Bien, muchachos, muy buenas tardes con todos. Les saludo el profesor Camilo. Vamos a hacer repaso de temas. Tenemos el tiempo para acabar el curso. ¿Qué tal el examen del día? ¿Han revisado el examen de la semana pasada? Miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Lo han revisado? La señorita Rosales me dice que no le importan los exámenes. Muy bien, señorita Rosales. Muy bien. Ay, 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 esta gente. ¿Y qué tal el examen, Valeria eh, Verania? ¿Qué tal, Trilce? Los temas fijos en letras, los chicos que van a letras, el examen del día sábado, el 6, y el D, si se habrán percatado, ha venido Célula. ¿Sí? Célula, siempre va a venir célula, bioelementos, célula. Eh, la parte de reproductor, el aparato reproductor, ha venido aparato reproductor masculino, el epididimo, eh, Les ha venido también genética molecular, el codón de inicio de procariotas y eucariotas, adenino, brasil guanina, que ha sido pregunta también del día sábado. Ha venido de embriología, como ves, aparato reproductor, embrio. En embrio han venido las estructuras que derivan del endodermo anillo hígado, ha páncreas, el epitelio, el epitelio del aparato respiratorio, 1, 2, 3 de letra A, ¿verdad? C y D. ¿ya? Y ciclo celular. Ese es el tema, el temario para el área de letras. Pero es preferible escuchar todo el curso de biología y anatomía para que tengas un universo y mayor probabilidad de poder aceptar en los exámenes. ¿ya? Entonces, vamos a empezar. ¿Ya, muchachos? No, el examen que ha pasado, los días, de los días empezando con el examen extraordinario, del día miércoles, jueves, viernes y sábado, eh, el examen ha estado empezado, ¿eh? a pesar de que han sido las preguntas puntuales, pero uno tiene que leerlo detenidamente hasta el punto final de cada alternativa. Y ahí encuentra la respuesta. Mira, que te pregunta el área de letras que ha venido el sábado. La respiración de los vegetales es mediante letra a, lenticelas que lo que vamos a ver hoy día ahí ha venido para marcar lenticelas y usted sabe que los vegetales tienen tres órganos de intercambio gaseoso verdad lenticelas estomas y neumatóforos bueno esa ha sido pregunta de examen el día el día sábado para el área D ¿verdad? el área C ha venido genética genética molecular el codón eh, quién transportaba el anticodón y quién transporta el anticodón el RNA transferencia soluble era para marcar el letra B el RN de transferencia o soluble. ¿ya? No preocupar, tú estar presente en estos temas de repaso vas a sacar el máximo provecho. Y además, como hemos preparado aquí en la academia, eh, una práctica dirigida, no escondida a las preguntas, sino la que va a venir. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para profundizar el tema, nada, nada, los exámenes de admisión son así. No te van a venir las preguntas rebuscadas, salvo esa pregunta que vino sobre los... Sobre la boa, la boa constrictor. ¿No? Ha venido boa constrictor, ¿no? Respiración pulmonar. Ha venido la respiración de la rana de Junín. La respiración branquial y la respiración cutánea. ¿Verdad? Así viene el examen. Y decir, no, no es complicado. Solamente mientras más repaso de temas tengas, es mejor. ¿Ya? Bien, vamos a empezar. Bien. Entonces ha venido origen de la vida también. Mira, las teorías que tratan de explicar el origen de la vida, la teoría creacionista, la teoría del creacionismo fijista de Linneo y Cuvier, la teoría del creacionismo transformista de Agassiz, ¿verdad? La alternativa 5 que decía en el examen, según la teoría biogenésica. La letra 4 decía que se opone a la generación espontánea. Esa era la alternativa 4 era cierta. Y en la alternativa 5 decía que no era una teoría creacionista. Esa era cierta. O sea, la clave era letra enano, nano, 4 y 5. O sea, no hay mucho. Eh, y ha venido como alternativa representante de la teoría quimiosintética. Ha venido Parín, ha venido Aldane. ¿eh? Corroborado por Parín y Aldane, dice. Eh, si estamos dentro de la teoría biogenésica, es el principio de la continuidad de la vida. Hay otra teoría, la teoría extraterrestre. Que lo hemos dividido en el cosmosuario y en la panspermia. El cosmosuario, tenemos ahí varios representantes: a Richter, a Lievi y a Helmholtz, que sostienen que posiblemente esporas de vida microbiana llegaron al planeta en el interior de un meteorito. Y la panspermia de Arrhenius sostenía que esporas de vida microbiana fueron arrastradas por las radiaciones, llegando así al planeta Tierra, pero fue refutado por P. Así está la teoría extraterrestre, está la teoría de la generación espontánea, que ha sido alternativa de examen también. La generación espontánea sustenta que el ser vivo surge a partir de la materia orgánica en descomposición. Hay varios representantes en peduples. Hablamos de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, hablamos de Newton, de William Harvey, hablamos también de Roger Bacon, hablamos de needham o Niham, y el conde de Helmont el científico que te daba receta para eh, crear ratones en 21 días. Y también esta, esta fue la pregunta del examen, la teoría biogenésica, la vida proviene de la vida, sustentado por Reddy, defendida por Lázaro Spallanzani, y el que refutó categóricamente la teoría de la generación espontánea fue Pasteur. Y ahí están los tres, Reddy, Spallanzani y Pasteur. Nihan refuta a Reddy. Pero Spallanzani refuta teoría, a La teoría quimiosintética, eh, que recibe el apoyo, la influencia del pensamiento de Engels y el pensamiento darwiniano, nos dice que el planeta en sus inicios no había oxígeno, por lo tanto era una atmósfera netamente reductora. No había ozono, pero se si había componentes químicos sencillos: metano, amoníaco, vapor de agua, hidrógeno molecular, etc. Sustentado por Oparin y Aldane, corroborada su comprobación científica, fue dado la comprobación experimental de Urey y Miller. Correcto. Y llevaron a cabo la comprobación experimental del origen prebiológico de la vida. Y ahí está Sidney Fox, el autor de las microesferas y los proteinoides. Hablamos también del sirín polamperuma, que llegó a sintetizar las bases púricas de los ácidos nucleicos adenina y guanina. Y tenemos también a Alfonso Herrera, que crea la teoría de la plasmogenia y los términos de sulfobios y colpoides. Hablamos también de Bernal, que nos decía que posiblemente la arcilla sirvió, del asiento, sirvió de asiento para que se lleven a cabo las reacciones químicas iniciales en el planeta. Según la teoría quimiosintética, la primera forma de vida debió haber sido procariótico unicelular, de respiración anaerobia y de nutrición. Netamente heterotrófica. Entonces tenemos allí la teoría quimiosintética que trata de explicar el origen de la vida. Aparece la vida en el planeta, profe, clarinete, y se desata el proceso evolutivo. Los seres vivos se modifican con el transcurrir del tiempo. Eso le llamamos evolución biológica. Vamos. Entonces, profe, veamos las teorías evolutivas. La teoría de los caracteres adquiridos de, de Lamar, que lo publica en su obra Filosofía Zoológica y que fue refutado por Augusto Weismann, el postulado de la herencia de los caracteres adquiridos. Hablamos de Darwin y Wallace, la teoría de la selección natural. Pero también está la teoría saltacional, la teoría de Hugo de Bryce, teoría saltacional o teoría de las mutaciones o teoría de las pangenes. También está la teoría del plasma germinal, que ya también ha sido pregunta de examen, eh, creado por Augusto Weismann. Nos decía que la base material de la herencia se halla en los cromosomas. Hablamos también de la teoría del neolamarquismo, este neolamarquismo de Pacar, y la teoría sintética que mayor evidencia tiene, que trata de explicar la evolución de las especies, está allí Dohansky, Huxley, Mayer, Fisher, Simpson. Correcto. Y también la teoría de los años de 1960-1970, eh, propuesta por Moto Kimura, la teoría neutralista de la evolución molecular de la vida. Una cosa son teorías, otra cosa son evidencias y otra cosa son mecanismos evolutivos. Hablar, por ejemplo, de evidencias evolutivas, tenemos, por ejemplo, la paleontológica, la anatómica la embriológica, la fisiológica, la bioquímica, la taxonómica, la biogeográfica. Pero otra cosa son los mecanismos evolutivos. Hablamos de las mutaciones, la selección natural, la recombinación genética, la selección natural, la recombinación y también la especiación. Y así surge la vida en el planeta. Vamos a ver las características o la biodiversidad de la vida en el planeta. Quien se encargó de establecer la nomenclatura binomial científica fue Linneo al establecer el nombre científico de las especies. Está formado por dos palabras, la nomenclatura binomial. Hoy día en la actualidad también puede existir la trinomial. Está la primera palabra el género, la segunda el nombre específico. Todo debe estar escrito con minúscula y en cursiva, excepto la primera letra del género que se inicia con mayúscula. Hablamos también de categorías taxonómicas. No olvides, antes que se me pase, el término progenota fue incorporado por Wos. El término coacervado fue incorporado por Oparin. Ahora, cuando hablamos de categorías taxonómicas, hablamos de la de mayor rango: el dominio, el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. La clasificación que ya ha venido como tres veces en los exámenes vendría a ser la clasificación de Wolfs del año de 1990. Comparando la secuencia de bases del ARN ribosómico 16S, llega a clasificar a los seres vivos de nuestro planeta en tres dominios. El dominio arquea, hablamos del dominio que son metanogénicos, que son termoacidófilos, son cicrófilos y alófilos. Y el dominio bacteriano que comprende las bacterias, las eobacterias y las cianobacterias. Y el otro dominio es la eucaria. El dominio de eucaria comprende, por ejemplo, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. ¿Qué hay que recordar en el reino en el dominio arquea o el dominio bacteria? Primero, las bacterias se caracterizan por presentar pared celular, generalmente pared celular con pectolicano o mureína. Eso ha sido pregunta de examen. Los vegetales no tienen para excelular con moreína, ¿correcto? Pero era amino para marcar punteaduras, ¿verdad? No hay moreína, no hay queratina o no hay quitina, eso lo dejamos para los hongos. Otra característica del mundo bacteriano es eh, que los que tienen para excelular químicamente tienen moreína. Son seres unicelulares procarióticos. Algunas formas móviles lo pueden hacer a través de flagelos, pero fibrilar. Y hay otra forma de vida fija. La nutrición puede ser autótrofa o heterotrófica y la reproducción del mundo bacteriano vendría a ser asexual, mediante fisión binaria o bipartición. ¿Qué hay que recordar? ¿Qué bacteria tienes que recordar? Hay dos géneros bacterianos, clamidia y requexia, que son intracelulares obligadas, comportándose como si fuera un virus, pero que no lo es. Las clamidias son bacterias. Las riquezas son bacterias y son intracelulares, parásitos intracelulares obligados. No olvidar también, hay una bacteria que mató a Daniel Así Carrión, que vendría a ser Bartonella basiliformis, agente causal de la fiebre de la oroya, la enfermedad de Carrión, la verruga peruana. El otro grupo son las cianobacterias, que son fotosintéticas, ¿correcto? Alamo profe del reino protista... Hablamos de los protozoarios. Ahí tienen los, el filón rizópoda, el filo mastigófora. Cuando hablamos de mastigófora o mastigóforos, son aquellos que tienen flagelo. Los flagelados vienen a ser, por ejemplo, tienes lesmania brasiliensis, que causa la uta o espondia. Tripanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas. Está también Yardia lamblia. Tricomona vaginalis, la que causa infecciones de transmisión sexual. Tricomona vaginalis. ¿Estamos? Bien, profe, pero también están los ciliados, el filo en el filo apicomplexa o esporosoa. La que venía en el examen, la terciana maligna, es causada por Plasmodium falciparum. No me vayas a marcar Plasmodium vivax, porque te causa la terciana benigna. No me vayas a marcar Plasmodium malariae, porque este causa causal de la fiebre cuartana. Entonces, la terciana maligna lo causa Plasmodium falciparum. Bien, profe, profe, ¿qué tengo que recordar de las algas? Hay algas, por ejemplo, Eulenophita, la división Santofita, la división Crisofita, que representa el 85-90% del fitoplancton marino. Hablamos de la división clorofita, las algas verdes, la división rodofita, las algas rojas, de dónde se obtiene el agar-agar? Hablamos de la división feofita, las algas de gran longitud, pluricelulares, de aproximadamente 60 a 80 metros de longitud. ¿Estamos? Bien, eso es el grupo de las algas. Hablamos del reino fungi, el reino micota. El reino micota generalmente son pluricelulares. Si los hongos son pluricelulares, la unidad estructural es la hifa y la hifa asociada me origina el micelio. O sea que el conjunto de hifa me origina el micelio. La pared celular de los hongos químicamente es quitina. ¿Correcto? La nutrición es netamente heterotrófica, ya que carece de pigmentos clorofilianos. Generalmente son de vida fija las formas vegetativas, pero algunas formas reproductivas utilizan flagelos para el desplazamiento. La reproducción es mediante esporas de manera asexual o bien sexual. Tenemos ahí la clasificación. Hablamos de la división sigomicota, la división ascomicota. Hay un gongo que tienes que tenerlo presente. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos ahí la división ascomicota, la división, cigomicota, la división eh, ascomicota como nemocystis girovesis, que es un gongo que generalmente causan neumonías en pacientes inmunodeprimidos, especialmente los pacientes que presentan eh, las inversiones de transmisión sexual o pues sea el HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? El SIDA. Está también la división micota y la división deuteromycota, hongos imperfectos. Y cuando hablamos del reino plantae, el reino vegetal, alucínate, el reino vegetal, el reino plantae están al, Acá venidos términos técnicos, que es una planta criptógama, aquella que no tiene flores, y comprende la división briofita y la división tiledofita. Y aquellas que sí tienen flores se le llama el grupo de las fanerógamas. Entonces, criptógama no tienen flores, la fanerógama sí lo tienen, y comprende la división pinofita o ginospermas, la división magnoliofita o angiospermas. Pero los grupos de vegetales que tienen vasos conductores se le llaman plantas traqueofitas. Traqueofita. Correcto. Entonces, aquí vas a encontrar, por ejemplo, aquellos que tienen xilema y floema como vasos conductores. Son la división teridofita, la división ginospermas y la división angiospermas. ¿Estamos? Bien. ¿Qué me pueden preguntar, profesor? Son vegetales propios de suelos húmedos, musgos, hepáticas y helechos. Es una criptógama avascular, un vegetal que además de no tener flores no tiene vasos conductores. Esta es la división briofitas, musgos y hepáticas. Y cuando hablamos del reino animal, el que ha venido en el examen el día miércoles, que fue una super pregunta, correcto, el erizo de mar, ¿qué es? Ya venía el cangrejo. Entonces nos ubicamos en la taxonomía. El reino animal comprende el subreino de los parazoa que comprende el filón de los poríferos. El subreino de los mesozoos. El subreino de los eometasóos. Hay un grupo de animales que tienen simetría radial. El filón de los celenterios. Hay otro que tiene simetría bilateral. Hay algunos que son acelomados, como el filón de los platelmintos. Hay otros que son pseudocelomados. El filón de los nematelmintos. Y hay otro que sí si tienen celoma. Se le llama el grupo de los celomados. Acá viene la pregunta. Los celomados comprenden los protostomados, aquellos donde la boca se forma a nivel del blastoporo o muy cercano al blastoporo, los protostomados. ¿Y qué comprende? No te olvides de la palabra mágica, ama. Ama, el filum artrópodos, el filum moluscos y el filum artrópodos, perdón, el filum anélidos, el filum molusco y el filum artrópodos. Y el otro grupo son los deuterostomados, que ha venido el filón de los equinodermos y el filón de los cordados, el et. Entonces nos ubicamos en la pregunta que venía el día miércoles, en la prueba de exonerados, excelencia. Entonces decía que el erizo de mar y el cangrejo eh, pertenecen a los grupos respectivamente. Si nos ubicamos, el erizo de mar es un equinodermo y todo equinodermo es un deuterostomado. Alternativa 2 cierta. Entonces, el otro, el cangrejo, ¿el cangrejo qué es? El cangrejo es un artrópodo, es un crustáceo. Y si es un artrópodo, pertenece al grupo de los protostomados. Era para marcar dos cuatro: deutrostomados y protostomados. Te están diciendo respectivamente. Ya salió de taxonomía. ¿Te estás dando cuenta? Y hay otros grupos de vertebrados, por ejemplo, en la clase mamíferos, que decimos como característica general. Que son animales unisexuales de fecundación interna, correcto, y son vivíparos, excepto el orden de los monotremas. El orden de los monotremas comprende los únicos mamíferos ovíparos: tenemos el orrito rinco y la equina, correcto. Bien, profe, veamos. A... Ay, cómo quisiera que el señor Ayapayé, el señor Moche, se me reencarne hoy. Ay, lo llevo toda la guaca a la luna. Aquel que no me responda, en nombre de Ayapayé. Correcto. Muy bien. Avancemos, muchachos. En las preguntas, en el tema de bioquímica, ¿qué es lo que más ha salido? O característica. Ha venido metabolismo, ¿no? Bien, vamos a verlo. ¿ya? Bien, profe. Los vivos tienen una forma y tamaño definido, de acuerdo a la especie. Tienen una gran complejidad estructural manifestado en los niveles de organización. El primer nivel de organización es el químico o abiótico. De ahí viene el nivel de célula, tejido, órgano, aparato, sistema. Pero dentro del nivel químico hay subniveles, el subatómico, atómico, molecular, macromolecular, complejo, supramolecular y el subnivel de organelas. Cuando hablamos del subnivel molecular están ahí los monómeros de biopolímeros, las osas o monosacáridos, los aminoácidos y los nucleótidos. Dentro del subnivel macromolecular están los biopolímeros, los polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Y dentro del complejo supramolecular están los virus, los ribosomas, la cromatina, la membrana celular o plasmalema, ¿correcto? Y también podemos hablar de microtúbulos. Entonces, el SARS-CoV-2, el causante ahorita de la pandemia, eh, eh, en el presente, vendría a ser un complejo supramolecular. Mira, y los niveles de organización ecológica, comprende desde, desde el nivel de individuo, pasando por la población, población, profe, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera y ecosfera. El máximo nivel de organización ecológica, la ecosfera, la unidad de estudio de la ecología vendría a ser el ecosistema, que fue pregunta de examen de excelencia, constituye la unidad básica y fundamental de la ecología, el ecosistema, que está formado por biotopo más biocenosis. Pero otra característica es el metabolismo, ese conjunto de reacciones químicas que ocurren con la participación de enzimas. Hablamos del anabolismo, que parte lo más sencillo y lo más complejo. Como es la fotosíntesis, como es la glucogénesis, como es el crecimiento, correcto, y también está el fenómeno antagónico, el catabolismo, un proceso degradativo, destructivo, oxidativo, desasimilativo, como es la glucólisis, las fermentaciones, la glucogenólisis, la respiración, la digestión, etcétera, son eventos catabólicos. Pero también tenemos otra característica de los seres vivos que vendría a ser la excreción, la eliminación, de las sustancias de desechos resultantes del metabolismo celular. Por ejemplo, este insecto, este saltamonte, su órgano de excreción se llama tubo de malpille y si es vertebrado se llama riñón. Hablamos de la reproducción. Toda forma de vida se reproduce de manera sexual con la participación de gametos, por lo tanto interviene la meiosis. O bien la reproducción asexual, donde participa la mitosis. Y se obtienen individuos genéticamente idénticos al progenitor. La reproducción asexual, mitosis. Vamos a la pregunta del ordinario. Son organi los organismos unicelulares se reproducen de manera sexual mediante bipartición, gemación y esporulación. Allí están los tres que vino en el examen. Mecanismo de reproducción asexual de los seres unicelulares. Otra característica es el crecimiento. Toda forma de vida crece mediante intusosección y los seres inertes se le llama juxtaposición. Otra característica es la evolución. Toda forma de vida en el planeta nos modificamos a través del tiempo. Pero la evolución no puede ser vista, ¿verdad? ¿Un virus puede evolucionar? Claro que sí. Si no, imagínate cómo aparecen las nuevas variantes. Los virus evolucionan, los virus se adaptan, los virus tienen herencia y mutabilidad. La evolución. Otra característica es la capacidad de responder frente a los estímulos mediante la irritabilidad. En los vegetales se puede llevar a cabo mediante tropismos, una respuesta que sigue la misma dirección que el estímulo, las nastias, donde la respuesta es independientemente de la dirección del estímulo. Hablamos la turgencia, es la respuesta frente a diferentes concentraciones o presiones osmóticas. Los vegetales tienen tres formas de responder frente a los estímulos: tropismo, nastias y la turgesencia. Eh, hablamos de los seres unicelulares, que aquellos que tienen órganos locomotrices responden mediante el desplazamiento llamado el taxismo. Entonces, aquellos organismos que tienen órganos locomotrices, llámese cilio, flagelo o pseudópodo, eh, lo hace mediante taxismo. Otra característica de la ecología, toda forma de vida vive en íntima relación con otro ser vivo y con el medio ambiente. Salvo una especie en el planeta. Esa especie se llama humano. El humano que nunca ha aprendido a convivir con la naturaleza y ojalá que nos lleguemos a extinguir rápidamente para dar pase a otra especie, porque esta, este afán de estructura del planeta lo tiene solamente el humano. Imagínate. Las adaptaciones son cambio morfológico, fisiológico, de hábito frente a un determinado ambiente. Otra característica es la homeostasis. Es la capacidad que tiene el ser vivo de mantener constante el medio interno. Correcto. Y también la diferenciación, la transformación de células indiferenciadas en células bien diferenciadas. Es como ha venido en el examen, ¿verdad? ¿Qué estructura deriva del ectodermo? Sistema nervioso central. Pregunta de examen. ¿Deriva la epidermis? Verdadera. Correcto. La hipófisis también. En la médula suprarrenal, pelos, uñas, deriva del ectodermo. Eso se llama diferenciación. En cambio, cuando hablamos de herencia, esa capacidad de transmitir características de generación en generación. La herencia. Los virus ya realizan la herencia cicatriz. Los virus se replican, necesitan, nuestras células, necesitan nuestra célula, necesitan nuestro material energético. Correcto. Bien, avancemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, me están hackeando. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Puedo ingresar de nuevo? No sé qué pasó. A ver. Me están hackeando. Muy bien. Ay, no entiendo. Hackear al profe. ¿Qué es esto? Ay, no entiendo, señor. Bien, avancemos. Vamos a ver los bioelementos. Vamos a ver la pregunta que venía en el examen. Bioelementos. ¿Serán importantes los bioelementos? En total, la periódica figuran 118 elementos químicos. Y los serbios también tenemos bioelementos. pues de los 118, 92 son naturales y 70 forman parte de la materia viva. Por ejemplo, los bioelementos como es el fósforo o el azufre, es importante. Porque hay dos aminoácidos ricos en azufre: cisteína y metionina. También tienes allí el fósforo que forma parte de la molécula de información, los ácidos nucleicos, las proteínas, algunos lípidos, el magnesio que forma parte del pigmento verde, clorofila, el calcio importante para la coagulación sanguínea y también para la conducción nerviosa, la contracción muscular, el catión extracelular en mayor cantidad, el ion sodio, el catión intracelular en mayor cantidad, el ion potasio y el anión extracelular en mayor cantidad, el ion cloruro. Pero también tenemos el hierro importante porque forma parte del pigmento verde o el pigmento llamado hemoglobina, la hemilitrina, la cloroclorina. La catalasa también tiene hierro, el manganeso importante para la fotólisis del agua, hablamos del yodo para la síntesis de las hormonas tiroideas, el flúor que forma parte del esmalte dentario. ¿Te estás dando cuenta? el silicio que forma parte del frústulo de las diatomeas. ¿Será importante, profe, los bioelementos? Claro que sí. Tiene función plástica o estructural. Tiene la función osmótica o función catalítica. Hay iones de los bioelementos que sirven como cofactores enzimáticos. El ion, por ejemplo, ferroso, el ion magnesio. También otra función de los bioelementos es osmótica. Hay iones de algunos bioelementos que tienen que regular la concentración en agua el ion sodio, el ion potasio, el ion cloruro, hay otros que tienen que ver con la conductibilidad nerviosa, el ion sodio, el ion potasio, correcto, y el ion calcio. Esto ya ha venido en el examen el año pasado en el mes de noviembre. Y hablamos de la función reguladora. Mira, ¿te das cuenta? Oye, profe, pero ¿qué pasa con estos átomos de estos bioelementos? Reaccionan químicamente para originar biomoléculas. La biomolécula inorgánica más abundante es el agua. La biomolécula orgánica más abundante es la proteína. ¿Correcto? La proteína más abundante en el cuerpo humano es el colágeno. ¿Será importante, profe, el agua? Clarinete, ¿qué características químicas tiene? ¿O qué propiedades químicas? Es una sustancia, es una molécula covalente, polar, neutra, tetraédrica, irregular, asimétrica. Y también es un electrolito débil. El ángulo de enlace hidrógeno-oxígeno es igual a 104,5 grados. Los enlaces puente-hidrógeno van a ser responsables de la mayor parte de la propiedades física del agua. Por eso decimos que dentro de las propiedades física del agua es elevado calor específico, elevado calor de vaporización, elevado calor de fusión, elevada tensión superficial, elevada constante de elevada densidad a 4 grados centígrados y tiene un bajo grado de ionización. De esta propia física se desprende la función. Por ejemplo, una de las funciones del agua es disolvente universal. ¿A qué se debe esa capacidad disolvente universal del agua? A la polaridad del agua, a los enlaces de puente de hidrógeno y, lo, y la propia física responsable, la elevada constante dieléctrica. Y tiene también la función de transporte estructural metabólica. Y también disolvente, o mejor dicho, termorregulación. ¿Qué propiedad física del agua le convierte en un excelente termorregulador? El elevado calor específico, el elevado calor de fusión y el elevado calor de vaporización. ¿Correcto? El agua también tiene la función mecánica amortiguadora. ¿Te das cuenta? Ya salió bioelementos. ¿Qué viene, profe? viene funciones. Ahora, las sales minerales son electrolitos, son... Biomoléculas inorgánicas que tienen función plástica o estructural, te estabilizan las dispersiones coloidales, regulan la presión osmótica, mantiene constante el pH, o sea, que actúan como un sistema o tampón. Algunas sales minerales actúan como cofactores enzimáticos y también permiten establecer potenciales de membrana. Potenciales de membrana, correcto. Importante para los potenciales de membrana. El ion Sodio, el ion Potasio. ¿Ah? Bien, profe, hablando y avanzando. Ah, y ha venido glúcidos, ¿verdad? Los glúcidos son principios inmediatos o biomoléculas orgánicas ternarias, ya que en su estructura presentan carbón, hidrógeno y oxígeno. ¿verdad? Tienen el grupo funcional, el grupo funcional aldeído, el grupo funcional cetona y el grupo funcional alcohol. ¿Te estás dando cuenta? Bien. Entonces son químicamente derivados polihidroxaldehídos, polihidroxicetonas, donde la fórmula empírica es CH2ON. Esta fue pregunta de letras, ¿verdad? La fórmula empírica de un monosacárido es la letra peto decía CH2ON lo que también en pantalla en la parte inferior izquierda. Simplemente era para marcar la fórmula empírica. Entonces te decía que tiene el grupo funcional aldeído, el grupo funcional cetona. O sea que podemos decir que todos tienen el grupo funcional carbonilo. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En osas o monosacarios y en los óxidos. Hablemos de los disacarios, los oligosacarios. Dentro de los oligosacarios son aquellos que tienen entre 2 a 10 monosacarios. Dediquémonos a disacarios. Hay disacarios monocarbonílicos o reductores. Por ejemplo, tienes ahí la maltosa, formado por dos moléculas de glucosa con alfa 1 14 Avanta. Profe, hay otro clarinete. Está la isomaltosa glucosa glucosa con la 1-6. Está la celobiosa, glucosa glucosa con AC14. La, la lactosa con glucosa, eh, la lactosa con galactosa y glucosa y enlace beta 14. Y también están los disacarios no reductores o dicarbonílicos representados por la sacarosa, glucosa fructosa con AC alfa 1.2. Este fue pregunta de examen. La sacarosa es un disacario formado por glucosa fructosa. Era para marcar glucosa y fructosa. Y tenemos también, mira, la sacarosa y la trialosa. Hablamos de trialosa, profe. Clarinete, la trialosa tiene dos moléculas de glucosa. Dos moléculas de glucosa con el alfa 1-1. ¿Te estás dando cuenta? Los disacarios. Pero también están los polisacarios, los homopolisacáridos Por ejemplo, te digo una exosana o una pentosana, como la silana y la arabana. También están las exosanas, las que tienen seis átomos de carbono exosana. Por ejemplo, la glucosa, glucosana, glucosana de la C alfa como el almidón, formado por amilosa y amilopectina. Pregunta de excelencia. Es un polisacárido formado por amilosa y melopequines para marcar almidón. Pero también encontramos los dextranos como sustancia de reserva de levaduras y bacterias. También está el glucógeno, el almidón animal. También está glucosa de ácido beta como la celulosa. Esos son las glucosanas. Solamente tienen glucosas, el almidón, el glucógeno, los dextranos. Y hablamos de la celulosa. Si te dicen son ejemplos de glucosanas, etcétera, o excepto. Entonces, glucosana es un polisacario que está formado solamente por glucosa. Y mira que no te están pidiendo el enlace, simplemente que tengan glucosa. Excepto, era para marcar indulina, porque la indulina es una fructosana. Ah, hablamos entonces de la indulina. Una fructosana es la indulina. Otro homo vendría a ser la quitina, que es un polímero de N-acetilglucosamina. ¿Te estás dando cuenta? Hablamos de los etilopolisacarios. Hay heteropolisacarios vegetales, por ejemplo, la, eh, la pectina, la M-celulosa, la gomarábiga, el agaragar, -agar. También están los heteropolisacarios animales, como la condroitina, la heparina, el ácido hialurónico, etc. Esos son los homopolisacarios y los heteropolisacarios. Pero también hay otro término, los heterócidos. Y cuando hablamos de heterócidos, hay una sustancia diferente al glúcido que se les une. Por ejemplo, hablamos de glucoproteidos, como el pectolicano, correcto. Los ácidos que están en la pared celular de las bacterias gram positivas. También están las glucoproteínas, como las inmunoglobulinas o anticuerpos. También encontramos la enteroquinasa, la ribonucleasa, la FSH, la LH, la TSH, que son hormonas de hipoficiarias de naturaleza glucoproteica. Te decía que está el pectolicano o moreína que forma parte de la pared celular bacteriana. ¿Te das cuenta? Pero también están los glucolípidos y los glúcidos asociados a los ácidos nucleicos. ¿Será importante, profe, los glúcidos? Clarinete tiene la función energética. Por cada gramo que metabolicemos en interior de nuestra célula, un gramo de glúcido se ¿Sí obtiene 4,1 kilocalorías de energía. Tiene función de reserva. ¿Cuáles son los polisacarios de reserva vegetal? Almidón e inulina. ¿Estamos? También está el polisacario de reserva animal, el glucógeno o almidón animal. Y también están los polisacáridos, o mejor dicho, los glúcidos de función estructural, como es la ribosa, que forma parte de la ARN, como es la quitina, la celulosa, la moreína, que forman parte de la pared celular. ¿Te estás dando cuenta? Bien. Ah, los glúcidos. Te está dando cuenta. Marco Díaz, ¿estás ahí? Este está durmiendo, creo. Yo no entiendo a este muchacho. Ay, señor, señor. El señor Marco Díaz está viendo su Netflix, dice. ¿Para qué examen, dice? Imagínate. Netflix. Ay, señor, señor. No entiendo. Muy bien, muy bien Bachimer, fuerza. A este Bachimer parece policía o está que los espía. Bien, oye, te estaba diciendo, partículas infectivas no celulares están los priones, los viroides y los virus. Cuando hablamos de priones, son simplemente proteínas de estructura beta que causan las encefalopatías esponquiformes transmisibles. Hay enfermedades prónicas humanas, como la enfermedad de creutzfeldt chacox como la enfermedad de Hermax, el insomnio mortal familiar, el curo, pero también hay encefalopatías, esponquiforme bovina, la enfermedad de las vacas también lo causa en las ovejas en los ovinos, ¿correcto? El scrapie, la tembladera de las ovejas. Y en cambio, los viroides son simplemente partículas de naturaleza ARN circular, cerrado covalentemente que no tiene cáxide, pero carece también de el codón de inicio AUG. Esa pregunta ha venido en el examen, ¿verdad? El día sábado. A venir el codón de inicio de las procariotas y eucariontas es AUG, Clavinano, adenina, urasil o Eso era la pregunta del examen. Jueves, correcto. Y hablamos de los virus. ¿Te estás dando cuenta? Los virus fueron descubiertos por los años de 1892 por Dimitri Iwanowski y descubre el primer virus, el virus del mosaico del tabaco. Mira que la microscopía electrónica recién aparece por los años de 1942-44. ¿eh? ¿Qué hicieron? Para darle nombre de virus, se nos adelantó a la época. Ellos siempre han utilizado esas raíces latinas y griegas para poder eh, hacer un acervo de conocimientos. Ellos ya sabían que después iba a haber una visión de lo que era un virus. Y hoy día lo podemos ver con microscopía electrónica, ¿verdad? Bien, oye, profe, pero ¿qué característica tiene el SARS-CoV-2, profe, el causante de la pandemia? Primero, son complejos nucleoproteicos, son complejos supramoleculares. Son ultramicroscópicos, visibles solamente a microscopía electrónica. Son nanopartículas. Se halla en la frontera de la vida entre lo vivo y lo no vivo. Los virus generalmente son seres filtrables. La mayoría de virus pueden atravesar los poros de los filtros, que no lo pueden atravesar las bacterias. Pero algunas sí lo pueden hacer también de las bacterias. Pero generalmente son seres filtrables los virus. Correcto. Son altamente específicos, parasita a un determinado grupo de organismos. Con esta pandemia, con este que dice que, que lo tienen el, el reservorio es el murciélago, y el humano es la etapa final de llegada del virus mutante, pero faltó descubrir todavía el huésped intermediario, que posiblemente fue, fuera el pangolín. Todo lo hemos satanizado a este murciélago, oye. Ay. Oye, los virus, algunos virus tienen enzimas como por ejemplo el virus de inmunodeficiencia humana tiene transcriptasa inversa. ¿Te das cuenta? Algunos virus tienen enzimas, pero carecen de metabolismo autónomo. Pero son parásitos genéticos de células vivas. Los virus no se reproducen, sino se replican. Correcto. Y además hay que pensar que los virus, imagínate, son resistentes a los antibióticos y sulfonamidas. Resistentes a los antibióticos, profe. O sea, si me da una gripe por un coronavirus, profe. Eh, eh, toma antibiótico no, eso, se autoimita al cabo de tres, cuatro días. Pero este sarco 2 tiene otro comportamiento, pero es, ¿verdad? Bien, oye, pero los virus comparten alguna característica con los seres vivos. ¿Los virus evolucionan? Claro que sí. ¿Los virus mutan? Claro que sí, igual que un ser vivo. Y también herencia, sí. Cuando replica, este sarco 2 que tiene un virus que tiene envoltura, y en esa envoltura tiene una proteína estructural de las otras proteínas estructurales que tiene, en la envoltura que la proteína E la proteína M, y el núcleo cáxide que tiene el genoma, el ARN monocatenario de cadena positiva, asociado a la proteína N formando el núcleo cáxide. O sea, la proteína N es el cáxide, más el ácido nucleico me da el núcleo cáxide. Correcto, pero te decía que en la envoltura, que es de naturaleza lipídica, que es, una, que es una membrana de la célula huésped, en la cual se acopló, la proteína transmembranosa glucoproteica, la proteína S, SPI, que actúa como una llave para poder entrar a nuestras células. ¿Tenemos receptores para el sarcoctóxico, profe? Sí, ciertos órganos en el cerebro, lo tenemos en la lengua, en la mucosa oral, en la faringe, lo tenemos en los pulmones, en el homocito tipo 2, a nivel alveolar, lo tenemos a nivel intestinal, lo tenemos a nivel renal. El órgano que se afecta primero es el, los pulmones. Y el segundo órgano que se afecta son los riñones. Así que el sarcóptos tiene receptores. En este caso, un receptor AC2. ¿Estamos? Entonces, por eso te decía que los virus son parásitos genéticos de células vivas. ¿Qué estará haciendo el sarcóptos en un cadáver? Se comporta como un ser inerte. Está cristalizado. Y punto, y se acabó. Pasarán los siglos y los siglos. Alguien tendrá que desenterrar a uno. Y encontrará el cadáver. Y, y el virus que está dentro del cadáver en estado inerte. Oh, o sea que los paleontólogos pueden también destapar enfermedades que existieron antes que nosotros. Sí. Los virus son altamente mutagénicos. Hay que ser un corrido. Se dice que entre el 10 al 40% del genoma humano son de coronavirus, el genoma. Entonces, dice es que, que la placenta apareció gracias a un parasitismo de un coronavirus con un mamífero primitivo. Y gracias, dice que tenemos que agradecer a los coronavirus hoy, que gracias a que tenemos placenta. Alucínate. Los virus no pueden llevar a cabo las funciones biológicas de relación ni siquiera la de nutrición. Los virus se replican simplemente. Oye, profe, pero ¿cuál es la estructura de estos virus? Tiene un componente llamado componentes primarios, el nucleocáxide, que está formado por el ácido nucleico y el cáxide. El genoma vírico puede ser ADN o ARN. No se ha encontrado virus que tenga los dos genomas. ¿Tiene ADN o bien ARN? Este sarcov 2 tiene un ARN monocatenario de cadena positiva. ¿Y que pertenece a la clase 4 de la clasificación de Baltimore del año 1971? Es un Baltimore clase 4. Tiene un ARN monocatenario de cadena positiva. ¿Qué significa que sea positiva, profe? Simplemente que pueda actuar como directamente, ni bien ingresa a mi célula, actúa como ARN mensajero. Pues el componente estructural, del genoma vírico, tiene su extremo 5' con su caperusa, caperusa CAC, 5-metilguanosina, y el extremo 3' con su colita de poliadenina. ¿Quién me ha dicho el virus que tiene que mutar igual que el RNA mensajero humano? Divina, ingresa al esa RNA monocatenal de cadena positiva, e inmediatamente viven engañados los ribosomas y se acoplan, y traducen el mensaje del virus, y desata primero la síntesis de las enzimas de la replicación, la RNA polimerasa. Una replicasa. Que le va a permitir sintetizar su ARN, su genoma del virus, y los ARN subgenómicos que se encargarían de sintetizar las proteínas estructurales víricas y las accesorias. ¡Oh! Así es, muchachos. Y este virus, sarco utiliza al retículo endoplamático rugoso y lo utiliza para madurar también al Golgi. Y del Golgi sale por la cara trans en forma de vesícula de secreción. Por exocitosis sale el virus. Este sarco 2 ha empleado el tránsito vesicular de nuestras células. Yo digo, del año 2002 que apareció este virus SARS-CoV-1, al año que estamos 19 años, es el tiempo suficiente para poder mutar un virus de tener una espícula, un spike. Por eso la vacuna se ha hecho rápido. ¿eh? La vacuna se ha hecho rápido gracias a que hemos tenido un SARS-CoV-1 primero en el año 2002-2003, que no llega a provocar pandemia. Pero estaba encaminado a ser pandemia. Imagínate ahora este virus, 2021, no, perdón, de, que fue descubierto en el año 2019. Imagínate que China se lo comunica recién el 31 de diciembre y se hace el, la secuenciación del genoma en enero y recién la OMS se lo declara como pandemia en marzo. Bueno, hay que suponer que gracias a lo que estamos ahorita en la, en la globalización de las comunicaciones se ha hecho posible más rápido la diseminación del virus. Y hay que compararlo con lo que trajeron los españoles, el virus de sarampión y la viruela, que llegaron acá a América, gracias a Colón, 1492. También produjo una matanza de los incaicos. Mire cuántos incaicos murieron cuando llegó ese virus. Te das cuenta cómo las comunicaciones también traen virus. Hay, vi hay enfermedades, hay virus que tienen solamente genoma ARN, hay otros que tienen ADN, el papilamitosis, el papilomavirus causante del cuello uterino. Hablamos de los citomegalovirus, los adenovirus, los herpesvirus, el virus de las verrugas, el virus de la viruela, la varicela, son oxivirus. Pero el otro componente vírico es el cáxide de naturaleza proteica, formado por su unidad y llamado caxómeros. El sarcocto, su cáxis es la proteína N, que es una proteína estructural. Correcto. Entonces, ¿qué función tiene el cáxide, profe? El cáxide tiene la función proteger al genoma del virus. En este caso, su proteína N. Protege al, al genoma del virus y forma el complejo nucleocápside Pero también tiene la función de determinar la simetría vírica. Hay simetría icosaédrica, helicoidal, compleja. El sarcox2 tiene simetría helicoidal y está dentro de una envoltura lipídica. Pero no te olvides que, que otra función del cáxide es la función antigénica. Aguanta, profe, ¿qué es eso de antigénica? Deriva la palabra. Antigénica viene de antígeno. ¿Y qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia química de naturaleza proteica, glucoproteica, que cuando ingresa al cuerpo humano es detectada como extraño y tiene la capacidad de responder elaborando anticuerpos. O sea, el sarco-2 ingresa, es detectado. ¿Y cómo elabora? Anticuerpos. Entonces, en el de anticuerpos, la forma de responder frente a un patógeno no somos iguales todos. Hay diferentes maneras de responder y va a depender también de la carga viral. Mientras mayor carga viral te fundiste mayor probabilidad de tener un problema de salud grave. Entonces, un sarco 2 que tenga con poca población, con poca carga viral, bacán, nuestro sistema inmunológico ataca. Pero a veces el sistema inmunológico tan, actúa de manera alocada, porque llegar a la tormenta de citoquinas en la fase 2, fase 3 de esta enfermedad, es bien bravo, porque está para todo un proceso inflamatorio atroz a nivel alveolar que evita el intercambio de gases. Entonces, por ejemplo, el paciente que yo, cuando usted llegue grave, Nunca llegue en ese estado. Usted está con todo maletar general, con todo una seca, ya ha perdido el olfato y el gusto, tratamiento al toque. No vas a esperar llegar que te falte el aire? No, pues. Ya estás todo el parénquima pulmonar lleno de focos inflamatorios que va a ser imposible llevar a cabo el intercambio de gases. Ya, pues. Ya estamos más de un año con esto, ya hemos aprendido bastante de esto. Si yo sé que el SARCO-2 tiene esto, mira. Eh, ¿Por qué se bloquean a hacer vacunas? La vacuna, por ejemplo, el Sputnik, el Sputnik B, que es la vacuna rusa. ¿La vacuna rusa qué ha hecho? La vacuna rusa ha hecho, está empleando un adenovirus, está empleando un, está empleando un vehículo. Solamente como tiene ADN, le han sacado los genes que producen enfermedad y ahí han insertado el gen que le permite sintetizar, que le permite sintetizar la proteína S del virus, del sarcoctós, y lo han inyectado ahí. O sea que cuando a mí me inyectan el Sputnik B en mi el músculo deltoide, me están inyectando el adenovirus transportando el genoma del, del SARCO-2. Lo importante es que llega al núcleo y se expresa la información, transcripción y traducción genética y se sintetiza la proteína SPY, ya que un proteosoma lo va a tener que degradar en partículas más pequeñas para que venga la molécula a presentar. Hoy lo manda a la membrana celular un complejo mayor de histocompatibilidad, lo lleva a la membrana y lo presenta al la la proteína S, y comienza el sistema inmunológico a elaborar anticuerpo. Mira, todo aprovechando la función antigénica que tiene el cáxide. ¿Te das cuenta? Y están utilizando ahora con, con biotecnología esa pregunta que ha venido, la inserción de un gen en el genoma de un organismo es diferente a él, vendría a ser, la letra C decía organismo transgénico. Esa era la clave, la letra C. Esa pregunta ha sido espectacular, porque estas pregunta preguntas lo biología han sido, mi, mi respeto, o sea, han sido una pregunta bien planteada, de nivel que necesita también mucha concentración para desarrollar esas preguntas. Y te comentaba algunos virus tienen envoltura. Por ejemplo el virus, el virus de la gripe, de la viruela, el virus de, eh, el virus HIV, virus de inmunodeficiencia adquirida, el virus de la hepatitis, correcto, el sarcoctose, el coronavirus, el betacoronavirus tiene también envoltura. La envoltura es lipídica y si es lipídica, ¿cómo le grita la grasa de un plato? ¿Has terminado de almorzar? A ver, a lava los platos. A ver, quiero verte. Ya, prueba, suave, prueba. Ah, muy bien. ¿Qué está echando? Detergente, de profe. Muy bien, estoy enjuagando, profe. Mira, profe, el plato está linchecito. Muy bien. Así le tienes que sacar a tus manos con jabón para poder disolver el jabón, la envoltura vírica, y con esto estamos destruyendo el virus. Si es una técnica preventiva tan fácil que a veces no lo queremos practicar por dejadez o por desconocimiento, porque no podemos estar con este cuadro de alta tasa de mortalidad, porque esto se puede evitar. No olvide que al hablar botamos gotículas, pequeñas gotitas de fluidos, con en su interior están los virus ahí. Si yo sé esto, que a la hora que yo hablo, todo el ambiente está cargado de esas gotículas, en, en su interior esas gotitas en suspensión están en el aire y ahí está el virus, entonces, ¿cómo evito que ingresa? Tapón, no, pues, ¿Y se acabó. ¿Qué va a ingresar? Cada vez que toque cualquier objeto extraño, tengo que echarme el alcoholcito, que es un buen disolvente de las sustancias orgánicas, y punto, y se acabó. Correcto. Bien. Hablando del sars 2 correcto. Oye, profe, ¿cómo se clasifican los virus? De acuerdo a su genoma, De ¿por porque tienen ADN? ¿Eh? Rigovirus, porque tienen ARN? El sars 2 es un virus tipo ARN. Así también es el virus de la rabia, la rubiola, hablamos del sarampión, las parotiditis, las paperas, la polimiditis, hablamos del virus del ébola, el virus del mosaico del tabaco, el virus de la hepatitis A. Hablamos también de la fiera amarilla, el primer virus humano sin ser descubierto, el dengue, el zika, el chikunguña. Y no olvide que la fiera amarilla, el dengue, el zika y el chikunguña, utiliza un solo vector, que es el mosquito aedes aegypti No me digas zancudo, ¿eh? es el mosquito aedes aegypti <coughs> Utiliza ese vector. Si yo sé que ese mosquito le encanta el agua para reproducirse, en mi casa, en verano, ahora ya estamos ya en otoño, estamos a punto de entrar a invierno, dice que la temperatura no va a llegar a 12, a 12 grados centígrados. Hay que prepararse para este invierno que se nos viene. Cuidado, porque todo el frío pueden ser confundido con COVID. ¿Ya? Me imagino que ahorita estás con tu chompita, con tus medias dobles, ahí escuchándome la clase. Ojalá, ojalá. Hoy te estaba comentando. Entonces, el sars tiene como genoma ARN, monocatenario, de cadena positiva. Decir que es positiva implica que actúa como un ARN mensajero. Ni bien está en mi citoplasma celular, se acoplan los ribosomas un organoide que traduce el mensaje del genoma vírico en que en una determinada proteína, en una enzima del virus, en una proteína del virus que necesita para su replicación, para sus proteínas estructurales, para sus proteínas accesorias, te das cuenta. Bien. El resto ya son virus que tienen ADN, ¿verdad? El ciclo vital. Los virus tienen que ingresar a la célula huésped siempre y cuando tengan receptores. Cuando hacemos el ciclo lítico de un bacteriófago, un virus que parasita bacterias, primero la bacteria tiene que tener receptores para que se pueda fijar el virus, igual que nosotros. Nosotros tenemos receptores AC2. Por ejemplo, a nivel alveolar, nemocito tipo 2. Ya, se fijó o adhesión. Después, inyecta su material genético en la bacteria. Debe tener una enzima llamada lisocima que le permita perforarla para excelular y así inyectar su genoma de virus. Fase inyección o penetración. Y después, ingresando el material genético el vírico al citoplasma bacteriano, desata todo su proceso replicativo. Se apodera de todo el aparato metabólico, de la materia y la energía de la célula bacteriana. ¿Para qué finalidad replicar todas sus estructuras luego entra la etapa de ensamblaje finalmente durante el proceso replicativo el virus tuvo que haber sintetizado endonucleasas o de repente endonucrat o endolicina que le permita degradar la pared celular bacteriana para dejar en libertad miles y virus lisis Esas son las etapas del ciclo lítico en cambio en el humano qué hace viene el, viene el coronavirus el sars beta coronavirus es una enfermedad zoonótica, y te das cuenta que ese virus se acopla a mi receptor AC2 y también tiene su correceptor, ¿verdad?, que es una proteasa que permite fijar, fusionar la membrana de la envoltura vírica con la membrana de nuestra célula. E ingresa por endocitosis, se forma un endosoma y el endosoma se rompe y libera el genoma del virus. El genoma del virus RN, ya que tiene su caperuza K, que es su colita poliá se acopla a nuestro ribosoma y comienzan a traducir el mensaje, comienzan a madurar en el retículo del rugoso y de allí al golgi. Y del golgi sale como vesícula de secreción por exocitosis, salen cientos de virus para invadir más células alveolares. Por eso pacientes que llegan ya con el cuadro muy complicado de la dificultad respiratoria por el cov 2 ese pulmón ya está como si fuera un virus virilado, o sea, focos infiltrativos atroz. Función. Desinflamar o antiinflamatorio, pero anticoagulante, porque viene la cascada de quinasa, ¿verdad? Activa todo el proceso de coagulación. Listo. Y esperar que resulte, porque el paciente tiene una neumonía vírica. Bien. Oye, profe, pero hay virus que no, no lo destrozan a la célula, ¿no? Clarinete. Hay virus que ingresan, fijación o adhesión, inyección o penetración, y su genoma del virus se integra al genoma bacteriano. Correcto. Se integra al genoma bacteriano. Y al integrarse el genoma bacteriano, esa bacteria se llama lisógena. La bacteria lisógena. Y ojo que esa bacteria lisógena, cada vez que se reproduzca, lo hará junto con el genoma del virus. Entonces, estás viendo ahí un proceso evolutivo de las bacterias. Las bacterias tienen una reproducción asexual. Y la reproducción asexual te permite obtener individuos genéticamente idénticos al progenitor. Por lo tanto, profe, ¿cómo evolucionan? Ah, ¿lo estás viendo ahí? Mediante transducción te das cuenta las bacterias se evolucionan cuando un genoma bueno la resistencia de las bacterias frente a los antibióticos ha sido por la coordinación de repente ingresó un virus le inyectó un ADN a una bacteria y se convirtió en un episoma y un plásmido y le brindó genes de resistencia frente a los antibióticos Eso es el uso indiscriminado de los antibióticos mi amigo machime que vaya a ser un médico bien Excelente, ya estará manejando la parte genética para evitar el uso indiscriminado de antibióticos, ¿verdad? Ah, no, tú metes antibióticos que esto te lo va a calmar en dos días. Y dos días acaba. Cuando le vuelvo a dar el antibiótico que no hace efecto, eh, eh, y ahora tiene que combinar antibióticos. Ay, señor, señor, no entiendo. Avanzando. Bien, bien, bien. ya ahora no, webis estos webis pero ahí todo va a ver en el examen vas o a no, no. oye te estaba comentando pues entonces el mundo bacteriano las células procarióticas qué carecen de qué qué características tienen la célula procariótica mira a pesar que apareci aparecieron primero en el planeta supuestamente primeros hace 3.600 millones de años aparece la célula procariótica y te das cuenta cómo eh, estos carecen de citaesqueleto, cromosomas múltiples, ciclosis, no hay centro, correcto, no hay centro, no hay ciclosis, o sea, corrientes intracitoplasmáticas, y no tienen carioteca, no hacen mitosis, cuidado que caigas, amitósica sí, división amitósica o bipartición, porque no hay participación de mitosis, cuidado que caigas, carecen de mitosis y meiosis, no hay estructuras membranosas, en el citoplasma bacteriano, el bacteriano. ¿Ah? Entonces tienes ahí una estructura. Oye, profe, ¿qué organismo tiene células procarióticas? Lo tiene el dominio arquea y el dominio bacteria. Y ahí lo tienes, ¿eh? Ahí sacamos toda la pregunta, mira. ¿Cuál es la estructura que incrementa la virulencia y patogenicidad de una bacteria? Y es químicamente un polímero de glucidos, la cápsula. La cápsula bacteriana no tienen algunas bacterias. Así como algunos virus tienen envoltura, porque no todos los virus tienen envoltura, algunas bacterias tienen cápsula, estreptococoneumonia, Klebsiella pneumoniae, y le da resistencia, protección contra el ataque de los anticuerpos, contra el ataque de nuestro fagocito, contra el ataque de fagos, de, de, de bacteriófagos. Entonces, profe, ¿y esos pacientes que están con neumonía bacteriana, cómo llegan a sobrevivir? Ah, hay un mecanismo. Hay un mecanismo inmunológico muy interesante. Ya cuando llegas a la universidad, en el capítulo de inmunología, esta bacteria, nuestro sistema inmunológico lo tiene que embellecer para que sea muy apetitoso por los macrófagos. Eso se llama oxonización. Entonces tienes que ponerlo bien bonita la bacteria en unas sustancias proteicas, o sea, lo rodean a la cápsula y el macrófago le tira ojo, viene lo fagocita y tú ya sabes el mecanismo de oxonización. Entonces no todas tienen cápsula. Tenemos la pared celular, químicamente formado por moreína, ¿correcto? Pero, profe, ¿todos tienen pared celular? No. Micoplasma neumonii es una bacteria pleomórfica, la más pequeña, y no tiene pared celular. Por lo tanto, nada que ver con los antibióticos penicilínicos, porque las penicilinas destrozan parex celular. ¿Qué le vas a dar penicilina a un paciente? Si no tiene parex celular el micoplasma, a Tiene que optar por otro, ¿verdad? Y tiene su membrana celular rico en opanoides, que le da la rigidez y hay una imaginación de la membrana celular llamada el mesosoma el mesosoma es una estructura membranosa transductora de energía donde ocurre allí la cadena respiratoria la fosforilación oxidativa las enzimas de replicación del DNA la fase luminosa fotosintética están las enzimas del ciclo de nitrógeno y el citoplasma mira el citoplasma es que venía en el examen y decía oye lo plasma no mira el citoplasma mira los ribosomas ribosomas una organela, un organoide que no tiene membrana, 70S con su unidad mayor 50, su unidad menor 30S, 70S ribosoma y el conjunto ribosoma me da el polisoma y ahí tienes el genoma, el cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano es ADN de circular no asociado a proteína y es único y está unido íntimamente al mesosoma y que ahí están las enzimas de replicación pues en el mesosoma y además algunas bacterias, no todas, tienen un ADN extracromosómico. Mira cómo he echa la evolución, güey. No, no, me da miedo, güey, estos sarcox. No, no sé cuál es ese genoma, si viro cuando me ataque. No, no sé si viro ingreso su genoma. <laughs> mm. Te estoy comentando. El ADN extracromosómico lo llamamos el plásmido Y tiene genes de resistencia frente a los antibióticos. Ya no te hace efecto a la amoxicilina. Nada, profe, ya no. Y El chibolo sí me cortaba el toque, profe, y mi paringitis. Ahora no. Ya tiene resistencia frente al antibiótico Amoxicilina. Entonces, posiblemente esa bacteria que te está causando la pérdida ya tiene un implámbido, ni modo que te van a dar Amoxicilina, te tienen que rotar por otro antibiótico. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Bien, profe, entonces las células procarióticas se reproducen de manera asexual, fisiominaria o bipartición. ¿Ya? Bien, seguimos la evolución, profe, cicatriz, vamos viendo. Las células eucariónticas, la célula más evolucionada, la de reciente aparición. Ah, la pared celular. Pregunta del día miércoles. ¿Cómo se comunican? ¿Quién tiene pared celular? Los vegetales, los hongos y la mayoría de las algas superiores. ¿Estamos? Oye, profe, pero las células vegetales, químicamente, tienen celulosa, cutina, lignina, suberina. Sí, pero ¿cómo se comunican? Ah, se comunican a través de puentes protoplasmáticos llamado plasmodesmos y también a través de puntiaduras. Puntiaduras era verdadera, propia de células vegetales. Y además, profe, hablamos de la membrana celular según el modelo mosaico fluido. Este plasmalema está constituido por una doble capa de fosfolípidos en la cual se encuentran incrustadas las proteínas, proteína integral, y las proteínas periféricas, y también están acoplados la cadena de oligosacarios. Será importante la membrana celular, clarinete. ¿No estás viendo lo que está haciendo con nosotros el virus SARS-CoV-2? Ese beta coronavirus, ¿qué hace con nosotros? Aprovechar de una proteína extrínseca que está en nuestra membrana celular, de nuestras células del cuerpo, no todas, ¿eh? la mayor parte de las células del cuerpo tiene receptores ace 2 Está en el corazón, como te decía, está en el cerebro. Está en el intestino, por eso uno termina con diarrea, ¿no? Pero bueno, por eso, una de las funciones de la membrana celular es la función receptora, enzimática, puede tener la función antigénica, como vamos a ver, coneguemos a grupos sanguíneos, la próxima sesión de aprendizaje, de repaso de temas. Miren, la membrana celular tiene función también de transporte, transporte de sustancias. Bien, profe, profe y lo que ha en el examen. Claro, el citoplasma. El citoplasma se divide en dos partes, escucha esa división. ¿eh? El citoplasma se divide en dos partes, el hialoplasma y el morfoplasma. El hialoplasma es la parte fluida, el medio interno celular, que solo divide en el aloplasma, que vendría a ser el citoesqueleto, o sea, microtúbulos, microfilamento, filamentos intermedios, por eso microtúbulos no era clave, y el paraplasma, que son las inclusiones de almidón, de glucógeno de etcétera Entonces, por eso la alternativa 5 decía inclusión es citoplasmática, esa no era clave. Entonces, ¿qué vas a encontrar, profe? Van a haber glúcidos, van a haber lípidos, proteínas, va a haber agua, va a haber enzimas, va a haber sal minerales o iones. 1, 2, 4 era clave. Me, me vino la composición del citoplasma Entonces, mira lo tienes ahí, ¿qué evento se lleva a cabo a nivel del hialoplasma citosol. Ahí se realiza eh, la ciclosis. La tixotropía, los cambios reversibles de sol-gel. Ahí se lleva a cabo la glucólisis. Si yo sé de memoria que la glucólisis ocurre en el citosol, y la glucólisis es un evento metabólico, por lo tanto hay enzimas, entonces he de pensar que en el citosol hay enzimas, pues. Pues la alternativa 2 era cierta. La alternativa 1 decía agua, cierta. ¿Ah? Bien, profe. Entonces, profe, hay otro término también que tiene que tener presente. Se refiere al sistema vacular. Ese sistema de endomembranas. Carioteca, retículo endoplasmático y el complejo de Golgi. El golgi Bien, profe. ¿Qué me pueden preguntar? La mitocondria. Son organelas con doble membrana, transductora de energía, que tienen ADN y tienen ribosoma. Es una organela semiautónomo. Según la teoría de la endosimbiosis, es proviene de una eubacteria aerobia. ¿Dónde está el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. La beta-oxidación de los ácidos grasos en la matriz mitocondrial. La cadena respiratoria acoplada a ella, la fosforilación oxidativa en las crestas mitocondriales. ¿Correcto? Oye, profe, cuando hablamos de plastidio, ¿qué me puede venir? El cloroplasto. Un organela transductora de energía semiautónoma, porque también tiene ADN, tiene acoplada a ella los ribosomas es que en el tiracoide ocurre la fase luminosa, en el estroma ocurre la fase oscura, tiene ADN bicatenario circular, tiene sus ribosomas 70S, entonces posiblemente debió haber sido según la teoría de la endosimbiosis, debió haber sido una cianobacteria que estableció una relación simbiótica con la célula eucariótica netamente heterotrófica y con el tiempo se transformó en el cloroplasto. Mira, cuando hablamos del retículo endoplasmático, no te olvides del rugoso que sintetiza las enzimas del isosoma, el iso que tiene función detoxificadora, que sintetiza lípidos. Correcto. No te olvides del Golgi. El Golgi está formado por un conjunto de saculos aplanados llamado dictiosoma. O sea, el dictosoma en la alternativa 3 era cierto. Dictosoma era cierto. Te decía, eh, son estructuras que permiten la formación del isosoma primario. Pregunta al área de letras el día sábado. Bueno, por eso te digo, fue una super pregunta para llegar a ser un lisosoma primario. Entonces, con el lisosoma típico, pero todavía así si no te la entrada, el Golgi. El Golgi tiene dos polos, cara cis y cara trans, y el conjunto de membrana le llamamos el dictiosoma. El Golgi forma el acrosoma del espermio, origina la pared celular el fragmoplasto, sintetiza glucosfingolípidos y por la cara trans del Golgi origina lisosomas. ¿Ah? Y ahora quiero que te dicen? mira el dictiosoma ese conjunto de membranas golgianas. es la clave. Y además mira el isosoma. ¿Cuál es el pH del isosoma? Cinco, profe. ¿Quién cree el pH? La bomba de protones que está a nivel de la membrana del isosoma. Correcto. Y además hay que pensar que el isosoma tiene enzimas hidrolíticas, pero la pregunta es, ¿quién sintetiza las enzimas lisosomales El retículo plasmático rugoso. ¿Quién origina el isosoma? El Golgi. Entonces era para marcar retículo endoplasmático y el Golgi. Dos, cuatro. Esa era la clave para formar un isosoma primario como la que estás viendo. ¿Te estás dando cuenta? Bien. Ay, profe, me das miedo. Tengan miedo, huevis. Ay, estos muchachos. No entiendo. Miedo a un examen. Tengan miedo. Hay que estudiar nada más para que el miedo se disipe. Mientras más estudies, el miedo se disipa rápidamente. Pero si no vas a estudiar, el miedo te va a invadir. El miedo te invade, ya fuiste, ya, sin haber dado el examen. ¿no? Tranquilidad nada más. ¿no? Bien. Te estaba diciendo, la fotosíntesis es un evento anabólico desarrollado por algunas bacterias, las cianobacterias, las algas y los vegetales, ¿correcto? Bien, bien, bien bien, avanzando. Oye, te estaba diciendo, "Oye, profe, ¿qué fase comprende la fotosíntesis?" Comprende la fase luminosa, llamado también la reacción de Hill, reacción fotoquímica dependiente de luz, que en procariotes ocurre a nivel del mesosoma, mire el mesosoma bacteriano, y en células vegetales ocurre a nivel del cloroplasto, a nivel del tilacoide. ¿Lo estás viendo? Bien, profe. Y te digo que la fase luminosa comprende la fotoexcitación de la clorofila, la fotólisis del agua, de donde se desprende el oxígeno, la fotorreducción del NAP, formando el aceptor final de protones y electrones, el fosfato de NAP reducido y también la fotofosforilación del ADP. ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa? Pregunta Webis. Se origina oxígeno, ATP y fosfato de NAP. Reducido. Esa figura tan simple que parece ser nos dice y nos dice bien claramente que los vegetales son las únicas formas de vida, además de los otros algas, algunas bacterias, las no bacterias, de transformar esa energía luminosa en energía química. Y la energía química está almacenada en el ATP y en el fosfato de Na reducido. Es fácil entender entonces que estamos sentados y escuchando a la clase respirando gracias a la presencia de oxígeno en la atmósfera, gracias a la existencia de la vida fotosintética. ¿Te das cuenta? Entonces hablamos, por ejemplo, de la fotofosforilación acíclica, llamada también fotosíntesis oxigénica. Solamente piensa en dos torres. Esas dos torres le llamamos cada una a fotosistemas. A la izquierda está bien el fotosistema 2 correcto, que tiene la clorofila P680. La otra torre que está viendo a tu derecha se llama fotosistema 1 clorofila P700. A esas dos torres le vas a enviar dos fotones de energía, light, dos fotones de energía. Va a impactar la antena de ese fotosistema, lo va a llevar al centro de reacción. Va a haber liberación de electrones. Entonces el fotosistema 2, Da los electrones a un sector que es la feofitina. Pero, profe, si yo veo que el fotosistema 2, que está a mi izquierda, al impactar dos fotones de energía, le está arrancando electrones, ¿quién lo repone la pérdida? ¿El agua? Si estoy viendo que el fotosistema 1 de la derecha está recibiendo el impacto de dos fotones de energía, entonces, ¿quién repone la pérdida de electrones? La PC, la plaza oceanina. Como puedes darte cuenta, los electrones fluyen... A lo largo, mira, ve, fluyen a lo largo de estos fotosistemas, donde el sector final es el fosfato de NAD. Correcto, el fosfato de NAD oxidado. ¿Y la fotofosferilación cíclica qué implica, profe? Primero, ojito de buen observador, lo desarrollan las bacterias verdes y purpúreas. Primero, o segundo, participa un solo fotosistema, el fotosistema 1. Tercero, los electrones que van a fluir retornan nuevamente al fotosistema 1. ¿Eh? Cuarto, se produce solamente ATP. Eso es las características de la fotofosforilación cíclica. No conlleva la liberación de oxígeno porque acá no se emplea oxígeno. ¿Estamos? Oye, profe, cuando escucho ATP, ¿cuál es la estructura del ATP? En la pregunta de letra dice: constituye la moneda energética celular era para marcar la letra enano, que decía en palabras, ¿eh? adenosín trifosfato o ATP. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la estructura del ATP? Tiene bases púricas como la adenina, tiene la pentosa ribosa y tres radicales fosfatos, de los cuales dos tienen enlace macroérgico. ¿Correcto? Bien, profe, hablando de la fotosíntesis. ¿Correcto? Bien, hablamos de la fase oscura. ¿Dónde ocurre la fase oscura en procariotas A nivel del citosol y en eucariontes en el estroma del cloroplasto. El más conocido es el ciclo de Calvin y Benson. Miren, qué consiste el ciclo de Calvin y Benson? Estás viendo que el CO2 ingresa y se une directamente a la ribulosa NO5-difosfato. Eso quiero que no lo olvides. El CO2, en el ciclo de Calvin y Benson, el CO2 se une directamente. A la ribulosa no 5 fosfato ¿Y qué se emplea en el ciclo de Calvin, el ATP y el fosfato de N reducido? Producido en la fase luminosa. Eh, siguiente, el PGAL es a partir del PGAL donde el vegetal sintetiza la mayoría de sus biomoléculas orgánicas. Es a partir del gliceraldehído 3-fosfato o el fosfogliceraldehído. Repito, el ciclo de Calvin es la vía normal para llegar a sintetizar materia orgánica en el vegetal, para sintetizar glucosa, para sintetizar almidón, para sintetizar aminoácidos, etc. ¿Cómo lo hace, profe? El CO2 se une directamente a la ribulosa 1, 5 5 fosfato generándose una molécula intermedia de 6 carbonos, pero se emplea ATP, fosfato en A reducido y agua. Pero a partir de qué sustancia el vegetal sintetiza, la mayoría de sus biomoléculas orgánicas es a partir del PGAL, el fosfogliceraldehído, o el gliceraldehído trefosfato. ¿Correcto? Bien, profe, me das miedo, güey. No tengas miedo. Estás en Bachimec. Bien. Ah, cólera, me dan eso hoy. Miedo. ay, 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 ay. Miedo vas a tener cuando lo veas a te enamorar después de tanto tiempo. Va a estar obeso, con 120 kilos, y ahí está problema de colesterol, insuficiencia cardíaca, gastritis, arteriosclerosis, y hasta todo. Ah. Bien, vamos a ver. La señorita Yurisa me está preguntando, profe, ¿cuál enamorado? Tu enamorado, pe, que te para llamando ahorita que estás en plena clase, está con el Face abierto. Ajá. Ay, ay, ay. No entiendo. Bien, mejor avanzamos, antes que se me salga el hígado. Bien, hablamos de la glucólisis. Ah, Vamos al catabolismo. Concéntrate porque ha venido un ciclo de CREX el día jueves. Y hace una súper pregunta. Simplemente para interpretación. ¿Ya? La glucólisis le llamamos también la vía de Endermeyer-Hoff. Es una vía metabólica que se desarrolla en el citosol, de los procitos y eucitos. Cuando hablamos de procitos, es célula procariota, y eucitos, célula eucariota. Ocurre en ausencia de oxígeno, ¿correcto? Y la oxidación incompleta de la glucosa, porque los productos finales de la glucólisis son ácido pirúvico. Dos moléculas de ácido pirúvico. Mire por acá. Ya ahí lo tienes, ¿ves? ¿Cómo la glucosa se transforma hasta dos piruatos? Pero también hay un balance neto de dos ATP y también hay dos NAC reducidos. Se llama dos deshidrogenaciones. Si a usted le pregunta en el examen, ¿el balance neto de ATP en una glucólisis es? En la glucólisis, el balance neto de ATP es. Marca de frente, dos. El número eh, en la glucólisis, ¿cuántos ATP se producen? Cuatro. En la glucólisis, ¿cuántos ATP se gastan? Dos. Balance neto, cuatro menos do, dos, dos. Si te dicen, la glucólisis genera dos piruatos, dos NAC y dos ATP. ¿Cuántos ATP esperarías que se genere si ese NAC se va a la cadena respiratoria? Ah, entonces, tú sabes que esos dos NAC que están allí en la glucólisis tienen energía. Y para que generen ATP tienen que ir a la mitocondria. Pero la membrana mitocondrial interna es impermeable, no va a ingresar. Entonces, para esto utiliza lanzaderas. La lanzadera del malato, esos dos NAC que estén ahí. Al pasarlo a la mitocondria, al otro lado de la mitocondria, en la membrana interna, lo reciben también dos NAC. Y cada NAC genera tres, tres más tres, seis. Y dos de acá, del balance neto, ocho. Si utiliza otra lanzadera llamado glicerol fosfato, esos dos NAC se lo pasa al otro lado de la membrana mitocondrial interna a dos FAC. Y sabemos que cada FAC rinde dos ATP. Si son dos FAC, sería dos más dos, cuatro. Y dos del balance neto. 6 ATP, más 2, 6 ATP. Tenlo presente, ¿ya? Bien, profe, y ahí tienes el balance. Mira, la etapa más importante. Ahí lo tienes. Se genera 2 piruatos, 2 ATP, balance neto, escúchame. Balance neto. Oye, profe, ¿qué es eso de balance neto? Significa que en tu, en tu fábrica celular vas a sumar los ATP que genera tu célula y le vas a restar dos la inversión al inicio del trabajo celular. Entonces, 4 2 2 ATP, balance neto. Pero si te preguntan simplemente, en la glucólisis se producen 4 ATP, ¿cierto? Le vas a tener que quitar dos que se gastan al inicio. Balance neto 2 ATP. Y mira, y se generan 2 NAR reducidos y dos moléculas de agua. Eso es la glucólisis. Mira, y hablamos del ciclo de Krebs. ¿Qué ha venido, profe? El ciclo de Krebs en los procitos ocurre en el citosol. En cambio, en los eucitos ocurre en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs es una vía anfibólica. ¿Qué significa eso, profe? Que puede actuar como una vía anabólica o bien catabólica dependiendo del estado metabólico de la célula. Es una vía anfibólica y se lleva a cabo en completa aerobiosis. Y además participa en reacciones de transaminación, desaminación, síntesis de ácidos grasos y en la gluconeogénesis. Y gluconeogénesis, ¿qué es? La síntesis de glucosa a partir de sustancias no carbohidratadas. Vamos a ver el ciclo de Crex. Mira bien, mira bien, mira bien. En la glucólisis, ¿cuántos piruatos se generan? Dos. ¿Cuántos carbonos tiene tu piruvato? Tres. Cada piruvato tiene tres carbonos. Bien. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citosol. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? En las células eucarióticas, matriz mitocondrial. Porque en las bacterias ocurre en el citoplasma, en el citosol, en el yaloplasma, en la matriz citoplasmática. ¿Correcto? Bien. Entonces, profe, si tengo dos piruatos, están en el citoplasma, porque ahí, se, ahí resultó la glucólisis, ahora está listo para ingresar a la mitocondria, a la matriz. Utilizando un transportador sin protónico de la membrana mitocondrial interna. Ya tengo los dos piruatos en la matriz. Vamos a ver qué pasa con piruato. Sin olvidar el otro piruato que también hace lo mismo. Primero, el piruvato, antes de entrar al ciclo de Krebs, se descarboxila y oxida para generar acetilcoenzima A. La enzima que cataliza esta reacción se llama piruvato deshidrogenasa ya tengo la acetil A, es enzima piruvato deshidrogenasa, se encuentra en la matriz mitocondrial. Ahora, esta acetil A se condensa, se une, se fusiona al oxalacetato para generar citrato y coenzima A, principalmente citrato. Ácido cítrico, que tiene tres grupos funcionales ácidos carboxílicos. De ahí el nombre de ciclo de los ácidos tricarboxílicos ciclo del ácido cítrico hace alusión al primer metabolito que se genera en el ciclo de Krebs y además entender que en el ciclo de Krebs ocurre la descarboxilación oxidativa dos reacciones de descarboxilación oxidativa se generan se generan mire 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 la pizarra mire acá se generan tres NAD reducidos tres NAD se genera un FAC reducido y una sola fosforilación a nivel del sustrato. No te confundas con fosforilación oxidativa, que ocurre a nivel mitocondrial. ¿Estamos? Entonces, ¿está viendo usted el ciclo de Krebs, El primer producto, el ácido cítrico o citrato, el último producto es el oxalacetato. Bien, si tuviéramos en pantalla... Realmente los metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs, te diré que citrato, cisaconitato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoa, succinato, fumarato, malato, de demalato, oxalacetato. Pero vamos a la pregunta que venía el día viernes. En el ciclo de Krebs se tiene como última molécula con energía un FAC. Pero aguanta, profe. Si estuviéramos en el ciclo normal de Krebs el último producto es el oxalacetato. Y antes del oxalacetato está el malato. Y para que se transforme en malato oxalacetato, tuvo que ser deshidrogenado. Entonces, el último molécula es el NAC. No es fa Correcto. Y además, pusieron que se generan tres reducidos. Ese es cierto. Esa es cierta. Que se genera CO2 también es cierto del ciclo de Krebs y solamente ha venido de esta figura. Fíjate. ¿Ya? Bien. Conclusión. Si te dicen cuántos ATP genera el ciclo de CREX, alternativa A, 1. Alternativa B, 10. Alternativa C, 12. ¿Cuál marcas? ¿Cuántos ATP genera el ciclo de CREX? Uno. Yo marco la letra A, 1. Pero mira, pues mira la pantalla. creo que seas bien observador. Observa bien. Hay un GTP ahí. Se llama fosforilación a nivel de sustrato. Se forma, por lo tanto, que tiene la misma equivalencia con un ATP. Un solo ATP. ¿Acaso tú ves ahí ATP en el ciclo de Krebs? ¿Otros ATP? No. Esas coenzimas NAC y, y FAC reducidos tienen que ir a la cadena respiratoria. Allí se genera el ATP porque está acoplada a la fosforilación oxidativa. No en el ciclo de Krebs. Ah, pero si te preguntan, ¿cuántos ATP genera el ciclo de CREX cuando además sus coenzimas van a caer en la respiratoria? Ahí sí. Son 3 NAC, cada NAC genera 3 ATP. Son 3 nap 3x3, 9. Hay un FAC, pero cada FAC genera 2, me llama 2, 11. Y un GTP, que tiene la misma equivalencia que un ATP, 12. Entonces, en un ciclo de CREX hay 12 ATP. Cuando las coenzimas NAC y FAC van a caer en la respiratoria. Y si te preguntan, eh, ¿cuántos ATP genera un mol de ácido pirúvico hasta CO2 más agua? Bueno, no pierdas de vista. En el ciclo de CRES hay 12. Pero no te olvides que de piruvato a acetilcoa hay un NAG, y ahí hay 3 ATP. 12 más 3, 15. Y el otro piruvato, 15 más, 30. Y arriba la glucólisis, 8, 38, lanzadera del malato. 6, 36, lanzadera del glicerol fosfato. ¿Te das cuenta? bien ya estaba ya ya estaba indicado que iba a venir iba a venir histología vegetal el día sábado en letras. Ya estaba avisado. Ojo que no ha venido ninguna pregunta de histología humana. Ha venido histología vegetal. El día sábado ha venido el hueso húmero. Una terminología ajena a lo que se está manejando, pero al menos hay que buscarle la respuesta. Ha venido húmero, histología. El día miércoles viene estesiología, sistema sensorial. La túnica externa o fibrosa del globo ocular está formada por córnea esclerótica 1 y 2. Esa era la clave. Después de ese tema viene neuroanatomía. Viene el sistema nervioso simpático. ¿Qué decía la estimulación simpática? La clave B, incrementa la presión arterial. Claro, pues si la presión arterial es el aumento de la fuerza de la sangre sobre la pared de las arterias, pero para que se incremente la fuerza de la sangre sobre la pared de las arterias, la frecuencia cardíaca tiene que estar incrementada. Y cuando incrementa la frecuencia cardíaca, bueno, hay estimulación simpática sobre el nodo sinusal. Clave B, toave. Y después viene endocrino, las hormonas esteroideas. No más. No ha venido ninguna enfermedad endocrina. ¿Te das cuenta? ¿Y después qué ha venido? ¿Respiratorio ha venido? ¿Humano? No ha venido ninguna pregunta, excepto la respiración de los boidos, de la boa constrictor. La respiración pulmonar, la, las cuanas y las fabiolas. Y después ha venido eh, excreción. Excreción, Nicanor. Después ha venido ciclo celular, ha venido. ¿Ah? No está por, ha venido reproducción. Reproducción vegetal. Y reproducción animal ha venido. Bueno, te estaba comentando ando, ando. La histología vegetal es una rama de la botánica general que estudia el. A los tejidos vegetales, ¿verdad? Y un tejido es el conjunto de células de igual forma o estructura, pero que cumple la misma función. Lo vamos a clasificar en tejidos embrionarios o meristemáticos, meristemo primario o apical, meristemo secundario o lateral. Están los, los tejidos adultos o definitivos, está el tejido protector, los tejidos parenquimáticos, los tejidos mecánicos de sostén, los tejidos mecánicos de sostén, colénquima y el esclerenquima. Y el tejido epidérmico vegetal están los estomas y el tejido sobroso están las lenticelas Órgano de intercambio gaseoso vegetal la letra A era para marcar lenticelas y está también los tejidos conductores xilema y floema el día miércoles en excelencia vino floema y xilema el floema no tiene tráqueas tráqueas y tracheida lo tiene el xilema el floema tiene vasos cribosos esa era verdadera ya ¿Ah? Y transporta la savia orgánica, el floema. Viene del examen. ¿tá? Entonces te estaba comentando acerca de los tejidos vegetales. Bien, bien, bien. Bueno, estamos en Bachimé, huevis. Bien. Bueno, de aquí viene, estoy esperando el 9 de octubre porque me voy a disfrazar de Miguel Grau. Entonces, tarde de dos meses, va a estar Miguel Grau. Va a tener que, a vista que mis alumnos no quieren estudiar la historia del Perú, por Zoom voy a dar una clase de la historia y la vida de Miguel Grau. Seminario. Virano. Ay, 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 estos muchachos. Yo no entiendo. Ay, ay, ay. Bien, vamos ahí. Cuál de las siguientes alternativas contiene en orden los pasos del método científico? El método científico se lleva a cabo primero observación, problema, el, la hipótesis que es una respuesta probable a priori, una suposición que es por explicada al problema de investigación. Después viene la etapa experimental, después vienen las conclusiones. Entonces empezamos con una observación, después planteamos el problema, trique la hipótesis, la experimentación. Y culmina con la conclusión. Letra Dado. Digi, 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 Esto fue pregunta sumativo. Dos. El método científico se caracteriza porque es racional, claro. Tiene unos ensayos lógicos, ¿verdad? Para establecer el problema de investigación. Es analítico. Tiene un análisis, una buena observación. Es verificable. Pues aceptar o rechazar la hipótesis. Explicativo y preciso. No es ambiguo el conocimiento científico. Letra innata. No, no, Con respecto a la teoría creacionista, que trata de explicar el origen de la vida, se tiene que... Hablando. ¿Alguien me habló? Creo que me está hablando mi conciencia. Hmm. Dígame, señorita. ¿Está ahí? ¿No está? Bueno teoría creacionista, tiene comprobación científica, es dogmática, la vida vino en el interior de un meteorito, los cerebros surgen por acción de la intelequia son representantes del INEE de Cuvier, dos y cinco. Bien, tres dados, ¿verdad? Muy bien. Apareció Elvis, muy bien. Apareció Alexis, chileno, Cuatro, el principio de correlación de las partes fue establecido por Cuvier. Hombre serio y considerado como el padre de la anatomía y la paleontología y autor del catastrofismo. Cuvier. Cuvier. Seis, representante de la teoría de la generación espontánea. Excepto, tú sabes que ha venido Spallanzani, ¿no? Ha venido urey Miller, ha venido Parín y Aldane, pero esa es en teoría quimesintética. Siete. El científico es autor de la teoría biogenésica, Reddy, la cual fue refutado por mm, Nihan, letra Beto. Nihan refuta a Reddy, ¿no? Siete Beto, ocho. El científico refutó categóricamente la teoría de la generación espontánea. Esta fue pregunta de letras. Letra C. Pasteur. Son representantes de la teoría biogenésica, Reddy, Pasteur y Spallanzani, Beto. Diez, una de las teorías que tratan de explicar el origen de la vida es la teoría quimiosintética. Y sostiene que la teoría quimiosintética, Mr. Weavis, clarinete. Primero apareció el ADN, no el ARN. Tiene influencia de Darwin y Angels. La mópere primitiva en sus inicios era oxidante, no reductora. Para Oparin, el cuaservado es una sustancia coloidal. Uri y Miller realizaron la comprobación experimental del origen prebiológico de la vida. Dado 11. Representante de la teoría de extraterrestre excepto el conde, el ríster Arrhenius, el lievi Alfonso Herrera. ¿Alfonso Herrera de qué era? La quimiosintética, ¿verdad? Plasmogenia. Bien, letra dado. 12. La teoría de la herencia, de la herencia de los caracteres adquiridos fue establecida. Preguntita de, de letra, ¿no? La El conde de la mar. ¿Verdad? Muy bien, María. Muy bien. Muy bien. Apareció Alexandra. Muy bien. Trece. La teoría de la mutación establecida por Hugo de Price. Letra Beto. Catorce. Mecanismos de la evolución biológica, excepto. Ya sabe que la evidencia taxonómica, ya sabe que es una evidencia, no un mecanismo. Enano. El SARS cov 2 y los ribosomas pertenecen al nivel químico de la materia viva. Y, el, y el subnivel, al subnivel, al su nivel complejo supramolecular. Enano. El 2 ¿verdad? 15 enano. ¿Verdad? Bien, enanés. Muy bien, Alexis. Muy bien, Alexandra. Muy bien, Liliana. Todos los seres vivos que realiza una serie de reacciones químicas con la apariencia de enzima les permite sintetizar sustancias complejas a partir de sustancias sencillas, tales como mmm, complejas. A partir de sustancias sencillas, fotosíntesis, crecimiento, 3, 4, letra dado. La enzima que le permiten, que les permiten, le permiten sintetizar sustancias complejas a partir de sencillas, tales como el crecimiento y la foto. Se refiere al anabolismo. Carl Walsh clasifica los, hoy te he pregunta tres veces, ¿no? A ver, ¿qué dice el chat? Clave dado, me están diciendo. Muy bien, Liliana. Muy bien, Alexis. Muy bien, María. Apareció Cholán. Muy bien. Letra, letra dado, ¿verdad? Eh, Arquea, bacteria y eucaria. 18. El, el dominio bacteria presenta las siguientes características, excepto. Se movilizan, presenta reproducción mediante bipartición. Generalmente tiene parxular como comunidad solo en nano que solamente tiene nutrición heterótrofa, puede ser autótrofa, ¿no? Enano. Son ejemplos de bacterias eh, de género bacterianos intracelulares. Clamidia y riquexia. 2, 3, Beto. 20. El reino protista presenta las siguientes características, excepto unicelular y algunos se siglo, en siglo, carecen de pared celular. pueden ser mixotróficos o el reino protista pueden ser mixotróficos. Ponle ahí, arreglo la Son mixotróficos, ¿ya? Esa es la clave. Todos son mixotróficos. Todos son mixotróficos, ¿ya? Bien. 21. Es el agente causal de la enfermedad de Chagas, Tripanosoma cruzi, ¿verdad? Letra enano, enano, muy bien Alexis, muy bien Trilce, muy bien. A mixotrófico se refiere de que es un ser vivo que tiene doble, mixo de mixto. Trofo es alimentación, puede ser autótrofo, es autótrofo y heterótrofo a la vez. Ese es el mixotrófico. Es un mastigóforo que interviene en la reacción de transmisión sexual. Letra enano. 23. La, la enfermedad de la tracción a maligna. Ahí está Plasmodium falciparum. Dado. El reino micota presenta las siguientes características, excepto el conjunto de infas, generalmente pluricelulares para explorar con quitina. Micota presentan pigmentos carotenoideos. Letra. Letra dado. 25. Es una planta criptógama avascular Los musgos. Los musgos no tienen silema ni floema. Letra C. 26. Los monotremas vienen a ser mamíferos ovíparos, tales como el ritorrinco y la equigna. Enano. Enano, ¿verdad? Sí o no. Enanex. Muy bien, Liliana. ¿No es Alexis? Muy bien. Cholán. Es un pato patógeno micótico. Muy común en neumonía de pacientes inmunodeprimidos. Sobre todo en las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana. Ah, neumocistis girovesi. pneumocistis girovesis. Bien, profe. Letra C. 28. ¿El magnesio es un bioelemento presente en la clorofila? Clorofilex. Pregunta de Letrex. Letra Dado. 29. Son iones de violamiento que intervienen en la regulación hídrica. Sodio, potasio, cloruro, letra C. C. 30. Violamiento que intervienen en los potenciales de membrana, sodio, potasio y calcio, ¿verdad? 1 4 y 5, beto. 31. Es una propiedad física del agua que interviene en la función disolvente universal del agua. Letra C. Elevada constante dieléctrica. ¿Sí o no? Letra C. Muy bien, Alexis. No ves María. Maguey. presión, Mackey. Bien, Caleb. Muy bien, Rosales. Pregunta 32. ¿El cation extracelular más abundante es el ion sodio? Letra C. ¿Son disacarios reductores o monocarbonílicos? Celobiosa 3, 4 y 5. Letra Dado. Son ejemplos de fosfolicéridos. ¿Tienen ácido fosfatídico en su estructura? Dos, tres y cuatro. Letra C. Treinta y cinco. Ejemplo de sustancias esteroideas. Pregunta del examen. Oye, del día, del día viernes. Aldosterona, cortisol, ectisona. Letra A. ¿Te das cuenta? Bien, treinta y seis. Proteína que tiene función contractil. Sería 2, 4 y 5. Letra C. 37. Son aminoácidos esenciales, excepto. Muy bien, Trilce. Apreció José. Muy bien, Alexis. Muy bien, Rosales. Yanela. Son aminoácidos esenciales, excepto. La glicina. Es el aminoácido más simple que se conoce, que no tiene carbonoquiral. Aminoácidos alcalinos que forman parte de las histonas. Lisina y arginina. Enano, solo 3 y 5. Lisina y arginina. Letra enano. 39. Es un ejemplo de escleroproteínas excepto. El profe, las proteínas son globulares. Clarinete, beto. 40. El ácido nucleico que contiene el anticodón. Pregunta de examen. El ARN de transferencia o soluble. Letra C. Pregunta de examen. ¿no? Este le viene al área C, ¿no? 40C, 41. Enfermedades carenciales causadas por hipovitaminose hidrosoluble. Baja ingesta de vitaminas hidrosoluble, excepto. Anemia perniciosa. Serostalmia. Raquitismo. Uh -uh, hemorragias. ADE. Hidrosoluble. Debe decir liposoluble liposoluble lipo colócale liposoluble, ¿ya? Liposoluble, excepto. serostalmia vitamina D, ¿verdad? Liposoluble, raquitismo, liposoluble, osteomalacia, mmm, en el adulto, ¿verdad? Liposoluble, hemorragia vitamina E, ADE, ¿no? Hemorragia vitamina K, perdón. Eh, liposoluble sería la letra A. Anemia perniciosa, baja ingesta vitamina B12. Y la vitamina B12 es hidrosoluble, ¿no? Letra A. ¿Estamos? Muy bien, Trilce. Muy bien, José. 42. Es una partícula infectiva subcelular. Encefalopatía. Estos son los viroides. O los priones. Letra dado. 42 dado. 43. La enfermedad del COVID-19. Causado por el sars 2 presenta las siguientes características. La proteína S es una receptora SAC2. Tiene ARN monocatenario de cadena positiva. La proteína N forma parte forma del, forma del núcleo Tiene herencia mutabilidad. Parasita todas las células del cuerpo humano. Letra enano. No todas, pues no sean más. No, para citar a las células epidérmicas, no, ¿verdad? Enano, 44. Enfermedades causadas por virus que tienen ARN, excepto La hepatitis B tiene ADN, ¿verdad? 45. La célula procariota presenta las siguientes características, excepto Carecen de citoesqueleto. Tiene ribosoma, el mesosoma es transductor. Tiene flagelo con axonema, letra dada. M-2 se refiere... Nueve pares de microtúbulos y dos centrales. Fue pregunta de examen. Una súper pregunta para letras. No te olvides que las procariótica no tienen flagelo microtubular, sino filamentoso. 46. El dialoplasma forma parte del citosol, del citoplasma. El aloplasma forma parte del citosol y está representado por aloplasma, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Letra, dado. Te está diciendo el aloplasma. No te voy a confundir con el yaloplasma. ah Bien. Bien. Escríbelo, escríbelo. 47. Funciona el retículo endoplasmático granular. Sintetiza glucosfingolípidos. Forma el acrosoma del espermio. Forma los corpúsculos en NILS. Sintetiza las enzimas lisosomales. 3, 4, dado. Escríbemelo por el chat para responderla. 48. Respecto a los organoides, celulares eucarióticos se tiene que... El, el axonema del centriolo es 9 más 0. 9 tripletes de microtúbulos y ninguno central. El centriolo forma cilios y flagelos. La unidad menor ribosomal es 30S. 40 S, ¿no? El axenema del es 9 más 2. Oh, oh. El centrosoma forma el uso acromático. Clarinete 1, 2, 4. Hay que ponerle a cargo. ¿Ya? Dice, el axenema del, del, del cilio es 9 más 0. Central forma cilios y flagelos. 2, 2 y 5. ¿Ya? el axonema del el axonema del centriolo hay que ponerle del cilio el axonema del cilio y flagelo y flagelo es 9 más 0 ese es falso el centriolo forma cilio y flagelo el centrosoma forma el uso 2 y 5 dado repito la alternativa 1 debería decir el axonema del cielo y flagelo es 9 más 0. Ese es falso, debería ser 9 más 2. ¿no? ¿Ya? Bien, letra dado. El, en el núcleo interfásico no podemos hallar carioteca, eucromatina, heterocromatina, lámina nuclear en nano. Los cromosomas se visualizan durante la división celular. Son estructura membranosa, transductora de energía. Eh, sería 2, 4 y 5. Mesosoma, cloroplasto, ¿verdad? Pregunta 51. La fotosíntesis es uno de los eventos metabólicos importantes para la supervivencia de la vida en nuestro planeta, donde la fase luminosa se puede realizar a nivel de cloroplasto, a nivel de mesosoma dado. Ya que la, la fotosíntesis puede llevar a cabo también las bacterias, ¿no? Algunas bacterias, ¿no? Bien. Ya, ahí en la letra A, 1, 2, 3, 52, la glucólisis es un evento metabólico, se realiza por isomerización, se realiza la isomerización de la glucosa C-fosfato, ¿cierto? La fructosa no fosfato es escindida en dos fosfatriosas, ocurre la deshidratación del 2 ocurren dos fosforilaciones a nivel del sustrato, son cuatro, se realiza la deshidrogenación y fosforilación, ¿Del fosfolicerato? No, ¿verdad? Uno, dos, tres. Letra A. Bien. Sí. Sí, Trilce. Así es. La fermentación láctica, la reducción del piruvato, genera lactato. Genera lactato, NAC y ATP. Letra enano. ¿Ah? Letra enano. ¿Ah? Bien, Alexis. 54. Característica del ciclo de Krebs, excepto de oxidativa del isocitrato, deshidrogenación del succinato, del malato, isomerización del citrato, fosforilación oxidativa, no a nivel del sustrato, enano. La cadena respiratoria presenta la siguiente característica, excepto, Na Ubiquinona y el citocromo. En el sector final, el fab ingresa por el complejo 2. ¿La ubiquinona se de electrones al complejo 2? No, al complejo 3. Al complejo 3. Muy bien, Trilce, muy bien. Enano, correcto. 56. La fotofosfilación acíclica presenta la siguiente característica, excepto el dador de electrones al fotosistema de la plazocenina. El fotosistema contiene clorofila P680, el fotosistema 1 contiene caroteno y clorofila P700. La feofitina es el aceptor de electrones del fotosistema 2, letra enano. ¿Qué va a ser? El aceptor final ya no es el nagro, porque ya tiene hidrógeno, ya. Tiene que estar oxidado, ¿verdad? Muy bien, Rosales, muy bien. 57. Producto de la fase luminosa sería ATP, NA reducido y oxígeno, letra C. Letra C. 58. Vegetales contenidos por células muertas. El súper y el silema y el esclerénquima. 3, 4 y 5. En anexo. ¿Ah? Bien. Pregunta. El camino y el felógeno forman parte del tejido vegetal. El meristemo lateral. Meristemo secundario. ¿eh? 60. Los tejidos mecánicos o de sostén vegetal sean representados por el colínquima y el esclerínquima, ¿veto? Te estás dando cuenta. Seis. Al que presenta sistema digestivo incompleto, ahí sería tres, cuatro y cinco. La lombriz intestinal y la lombriz de tierra tienen sistema digestivo completo, es decir, que tienen boca y ano separados. Sesenta y dos. El verdadero estómago de los rumiantes es el cuajar, que le llamamos también el lobomazo. Dado. 63. Animales que presentan rádula y la linterna Aristóteles, respectivamente. Rádula, profe, clarinete, los caracoles, letra C, y el erizo de mar. 64. Consistir, perder estómago de las aves. No me vayas a mojar buche, no me vayas a marcar molleja, tienes que marcar proventrículo o estómago glandular. ¿ya? Letra C. Muy bien, Trílese. Muy bien, ahí vas, ¿eh? Rodrigo. Muy bien, María. Muy bien. Eh, pregunta 65. ¿Circulación cerrada? ¿Circulación cerrada? Profe, clarinete. La circulación cerrada. ¿eh? Se me fue. Animales eh, sería el calamar, la lombriz de tierra y la anchoveta. Dos, cuatro y cinco. 2, 4 y 5. Letra C. Estamos. Letra C. 66. Las plantas cormofitas presentan raíz y hoja. Y presentan respiración mediante. Ah. Lenticelas, estomas y neumatóforos. 2, 3 y 5. Letra D. 67. Las filotráqueas o pulmones en libro participan en el intercambio de gaseoso de los arácnidos, filotraqueas o pulmones en libro. Letra C. 68. Los sapos y ranas vienen a ser anfibios, anuros, que presentan respiración. Los sapos y ranas. El, parecido a lo que venía el examen del el día miércoles que vino sobre la rana de Junín. Respiración, branquial, pulmonar y cutánea. 3, 4 y 5. Pero te pusieron ahí las larvas de la, de la rana de Junín. Si sí, el larva, respiración branquial y cutánea. 3, 4 y 5. Letra C. 69. ¿Te das cuenta? Bien. Muy bien, Liliana. Trilce, María, Rodrigo. Ah, apareció Rodrigo. Eh, Me piden órgano de creación. Es falso que. Letra dado. No olvides que los peces, su riñón es mesonefros. ¿No? 69 edad 70, hormona de naturaleza esteroidea que ha venido al examen: sería 1, 2, 3. La insulina es una hormona proteica, es un pecto de cadena larga, tiene 51 aminoácidos. La tirotropina es una hormona hipofisaria glucoproteica, letra A. 71, sistema endocrino de los insectos: es falso que el protocerebro sintetiza eclisotropina. La corpora lata sintetiza la hormona juvenil. La neotenina inhibe la metamorfosis. La glándula protoráxica elabora, sintetiza ecdisona, La neotenina estimula la glándula protoráxica. No, la edisotropina. ¿Ah? Letra enano. En ah, Avanzando. Ah, acabó. Muy bien, muchachos. ¿No ves? Hemos hecho buena cantidad de temas nuestra próxima sesión de clases que tengamos hacemos a la otra mitad que empieza desde el ciclo celular hasta llegar a ecología ya no olvides que ha venido pregunta de ecología no ha venido el concepto de hábitat el conjunto de biotopo donde vive un organismo el lugar físico permanente de un ser vivo donde donde desarrolla sus necesidades vitales ah, ahí están los dos las claves no y ha venido sustrato el día miércoles la excelencia vino y la superficie sólida sobre la cual se desplazan los organismos era para marcar sustrato. ¿Eh? ¿No Ecología ha venido. Genética ha venido el síndrome de Edwards. Una neoplodía, ¿verdad? Es una aneuploidía, es una trisomía, ¿correcto? Y es una mutación numérica. Claro, es una mutación genómica. Eso era el síndrome de Edwards. ¿Ah? Genética ha venido. Ha venido el día miércoles y el día jueves, vino los problemas de herencia relacionados con hemofilia y daltonismo nos estamos viendo. Gracias. Amigo Bachimé, ¿estás ahí? Ahí está el amigo Bachimé. Quiero hacer una consulta. Bien, gracias. Cuídense bastante, muchachos, y nos estamos viendo, ¿ya? Cuídense. Gracias. Gracias, profe. Otra sesión, ya Gracias, pobrezor. Eh, Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Rosales. Nos vemos. Gracias, profesor. No, pues. Gracias profe. Chao, no, Marco.